Carlos Contreras Legazpi para ESPN Deportes con Brandon Moreno aquí en Playa del Carmen. Brandon, estuviste de invitado especial en MMA México, también en Combat Jiu-Jitsu Worlds. ¿Cómo te recibió la gente? Hey, la verdad es que me recibieron con mucho cariño, con mucho amor, como siempre. Estuvimos el sábado en el MMA México, las peleas estuvieron súper chidas, respondí muy bien toda la audiencia que asistió al evento. El día de hoy en Combat Jiu-Jitsu pues no fue diferente y la verdad es que me sentí muy a gusto estando aquí. Bueno, Brandon, la pregunta obvia, ¿cómo vas de la mano? Porque fue algo que se anunció Dana White desde que terminó la pelea de 290, te fracturaste, si no mal entiendo, en el primer round, ¿no?, de la pelea. Sí. ¿Cómo vas con esa recuperación? Sí, y estuvo raro porque, o sea, ya vi la pelea varias veces, o sea, todavía en el segundo la utilizo constantemente, pero a lo que yo recuerdo, o sea, ya para el tercero la empiezo a sentir ya muy débil. Y pues ya, o sea, yo ya empiezo a hacer lo que puedo, ¿no? Empiezo a conectar con mi mano izquierda a más no poder. Y bueno, la verdad, o sea, es un poquito frustrante porque me preparé muy bien. O sea, la verdad, yo, ese tipo de peleas en el cual no le encuentras un pero. O sea, el campamento fue muy bueno. Fue duro, pero fue inteligente. Me recuperé bien. En mis sesiones de entrenamiento me miraba siempre muy, muy bien. Y al final que te pase algo así, pues en la pelea, pues es muy frustrante. Además de que, pues, hey, también Alessandra hizo un muy buen trabajo con el jiu-jitsu y con el control de espalda, ¿no? ¿Pudiste hablar con la esquina entre el segundo y el tercero, decirles no puedo más? Porque se ve que incorporar muy bien el gancho con la izquierda, ¿no? Que empezaste a trabajar muy bien al cuerpo, arriba también, como que la estabas usando mejor en el boxeo, al menos la mano izquierda, sabiendo obviamente que la derecha no funcionaba. Mira, no, y de hecho, por ahí, porque yo estuve hablando con Safe, que es mi head coach en este momento, le dije, ¿por qué no me dijiste? La verdad, nunca le dije nada, y fue mi culpa, pero a la vez, uno tiene que entender que en esos momentos a lo mejor tratas de concentrarte en la pelea y sí, o sea, recuerdo estando en el combate como que, ay, güey, la pinche mano la siento rara, pero ni por la cabeza me pasaba y no sé, voy a quejarme o voy a decir esto o el otro o mucho menos parar la pelea, lo que sea. Entonces, pues, yo estaba dentro de la pelea. Yo me acuerdo que dan la decisión, me voy atrás a la decisión de los, a la revisión de los médicos, y eso que es unos 10 minutos en lo que dan la decisión, en lo que te bajas, ya la mano la empecé a sentir súper acalambrada, me llevaron al hospital, me hicieron las radiografías, y pues nada, lo bueno es que te digo, fue algo muy pequeño, no voy a ocupar la cirugía, entonces estoy trabajando duro para regresar en diciembre si todo sale bien, ¿no? Fue una noche extraña, me contaron por ahí que había muchos peleadores en el hospital, ¿no? Ah, estuvo chido. Estabas ahí con Yair, ¿quién más estaba? Y la verdad, pues obviamente, en la tristeza de la derrota, pero ¿cómo fue a aquel momento? Pues al menos, hasta eso compartiste con Yair esa semana. Sí, no, o sea, de hecho él fue el último en llegar, fue la última pelea, ¿no? Yo llegué y ya estaba, creo que ya estaba ahí Alessandre, creo que ya estaba Jalen Turner y estaba Dan Hooker. Entonces, pues sí, de repente él hizo el comentario, hicimos una fiesta aquí, dijo Dan Hooker, iba saliendo de no sé qué revisión. Se lastimó el brazo. Él se quebró durísimo. Y al final llega Yair, platicamos ahí un poquito, pues los dos tristes obviamente, ¿no? Un poquito frustrados. Pero pues nada, todos los cerramos en que pues es parte de, y es raro, y no es la manera en la que quieres continuar tu carrera, pero creo que eso es lo que me ha caracterizado a mí, ¿no? No es como que yo lo escogiera, pero así se han dado las cosas, de que, o sea, vuelvo, encuentro la manera de volver. Con todo eso, de la manera de la reacción de las personas, de los fans, es, a ver, Brandon mostró otra vez corazón, sabiendo que tenías la mano fracturada, llevaste la pelea 5 rounds, ¿cómo te sientes después de ver otra vez la pelea, sabiendo esa situación que pasaste, que a lo mejor es común, a lo mejor hay varios peleadores que se llegan a fracturar, pero de todas formas sacaste una pelea de altísimo nivel contra un peleador, pues obviamente que es de los mejores del mundo, hoy es el campeón del mundo. Claro. Carlos, o sea, es que yo viendo la pelea, y platicando pues con mis coaches ya un poquito después, no sé, una semana después del combate, te pones a razonar un poquito y dices, ¿sabes qué? La verdad, yo sé que el combate lo pude haber perdido. Uno siempre se pone, hey, no, o sea, yo sentí en el momento que había ganado, pero pues obviamente él duró muchísimo tiempo en mi espalda y fue algo que tuve que haber solucionado durante la pelea para hacerlo más claro, ¿no? Y pues nada, creo que eso me costó. De hecho, siento que la última toma en el quinto asalto fue la que más me costó. Siento que el quinto, de haberme llevado el quinto, pude haber hecho muchísimo la diferencia. Pero bueno, la verdad, viendo cómo Pantoja, siendo muy respetuoso, la verdad, es que nada realmente fuerte, pero siempre diciendo como que no, lo voy a bullear y lo voy a acabar. O sea, siento que gané una pelea interna en la cual solamente Alexandre y yo sabemos. No sé qué vaya a pasar en el futuro. Yo sé que, no sé, hay nuevos contendientes. Sé que está Brandon Royval. Pero, hey, la neta, yo estoy listo. Yo voy a estar completamente listo. Y
póngame el que sea. O sea, si me dan la pelea del título, yo voy a poner mi alma de nuevo. Si me dan, no sé, a Amir o el que esté por ahí, yo voy a estar listo. ¿Qué has hablado con el UFC? No sé, tu manager, ¿qué te ha dicho? Porque obviamente eres la estrella de la división. Eres el que tiene más seguidores, eres el que ha logrado. Bueno, no es mentira. Ahí están los números, ¿no? Eres la estrella de la división. Y obviamente sería la pelea más atractiva. Pero, como dices, está Amir Albasi, está Brandon Royval. Hay varios que están tocando las puertas desde hace rato. Mira, esa es la carta que me estoy jugando. Esa es la carta que me estoy usando para que me den la revancha inmediata. ¿Tú quieres inmediata, la revancha ¿no? inmediata? Yo la quiero. A mí, o sea, hermano, o sea, Carlos, yo estoy aquí y tú me conoces hace mucho tiempo. O sea, yo voy por lo máximo y si no, me voy a morir en la raya. ¿Sí? Entonces, o sea, y ahorita Alexander es el campeón. Yo lo quiero vencer. No he podido. Esa es la realidad y es parte de la vida. O sea, y me comentaba lo de la entrevista pasada. O sea, es como, güey, es el güey que no puedo vencer. El jefe final. Es el jefe final y no lo he podido vencer. Pero la neta, no me importa, o sea, eso es parte de esto, ¿no? Es ir e intentarlo de nuevo. En un escenario realista, ¿cuándo podías regresar? No te van a operar, pero estás en recuperación todavía de la mano. No, de hecho ya hablé con los terapeutas en el PI y me dijeron que siendo optimistas y obviamente poniendo de mi parte, para diciembre sería una buena fecha, ¿no? Y obviamente sabemos que siempre hacen un evento, un pay-per-view en Las Vegas, en el T-Mobile, entonces yo estaría puesto para estar ahí. Bueno, Brandon, muchas gracias por el tiempo. Nos vamos porque hace mucho calor aquí en Playa del Carmen. Y ojalá que llegue pronto esa noticia de la pelea y a ver si es diciembre, el último pago por evento. Brandon Moreno, el ex campeón de las 125 libras.